tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. ¡Feliz Viernes Santo! Ya gracias a Dios, viernes o feliz Viernes Santo. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Muy bien, contento de que ya llegaron estas fechas de reflexión, de descanso, de relajamiento. En mi caso yo creo que así va a ser, no sé, en el tuyo no también. No te he visto muy reflexivo, pero sí de descanso. Esa parte, como que te creo más esa parte. Sí lo he estado, aunque no lo creas. De repente pienso, reflexiono en lo bonito que estamos haciendo el programa, en lo trascendental que va a ser para tu vida, para la mía. Es cierto. Vámonos a deschongar a Rosarito todos. Vámonos a deschongar al Festival del Taco y la Salsa, que también es mañana y pasado. Oye, se va a poner buena la comilonga, ¿eh? Se va a poner buenísima y si, juzgando por las cápsulas que hemos visto que nos presentó Carlos Zúñiga, realmente yo quiero ir a encontrarme esos tacos ahí y entrar otra vez en la discusión de cuáles son los mejores tacos, si los de Mexicali o los de Tijuana. No, yo comida china sí se la dejo a Mexicali, a nosotros déjenos los tacos. Para que no haya broncas. Ellos tienen mejores restaurantes de comida china, nosotros tenemos mejores taquerías, cada quien con lo suyo. Ándale, ¿no? me gustó esa forma como muy política y polite de terminar con esa discusión que hay en redes. Tijuana, todo mundo, hasta los de YouTube saben que aquí son los tacos. ¿No has visto a Bono comiendo tacos aquí? ¿A Bono? Bono se va a Ensenada por las tostadas. Amo a Bono. ¿Es en serio? Con mi vida, sí, desde la prepa. Bono ha venido con dos de los integrantes de YouTube muy seguido, más seguido de lo que te imaginas. Ricardo Arjona también ha estado ahí en el Frank. O sea, de veras, ¿eh? Bueno, yo no sé si te gusta que compare Bono y Ricardo Arjona. No, ¿verdad? Híjole, no lo sé. No sé, creo que exacto. Fuiste como muy benévolo. Por su mirada vi que así me iba como a desintegrar. Bono, ¿qué tiene que ver con Ricardo Arjona? Y no quiero desestimar ni mucho menos a Ricardo Arjona, pero digo, guardemos las debidas proporciones. A lo mejor porque de verdad yo desde hace muchos años soy muy fan de YouTube. Ah, pues es por eso. Es por eso. Bueno, vamos a de lleno a los asuntos de la información. Y Ana Lilia Ramírez nos presenta esta historia de vida y solicita también nuestro apoyo para cambiar la vida de este niño. Tenía 13 años. Hace 3, Víctor Enrique Favela padece cáncer. Por la enfermedad perdió parte de una pierna y recientemente le diagnosticaron tumores en un pulmón. Víctor, a sus 16 años, destina el poco dinero que gana en su trabajo como ayudante de reparador de refrigeradores para la compra de medicamentos de su enfermedad. En 2018 empecé con el cáncer y me amputaron una pierna al principio de 2020. Y ahora esta vez en un pulmón tengo un tumor y me van a quitar medio pulmón, que probablemente otra vez sea cáncer. Y ocupaba unos medicamentos para la cirugía, pero pues ya el hospital me dijo que me va a ayudar con las grapas que ocupaba. Y el otro medicamento, la señora Rosalba me ayudó y la señora Esther. Ellas me ayudaron con lo demás que me hacía falta. Desde que perdió parte de una pierna, Víctor se ayuda con una patineta para trasladarse de su casa en la colonia El Pipil al Hospital General de Tijuana. Pero los trayectos son difíciles y costosos. Por viaje de ida tiene que pagar 200 pesos. Y regresar en calafia le lleva tiempo, pues el del transporte público, muchos de los choferes no lo levantan por su dificultad para movilidad. La verdad sí, como ahorita pues en calafia, pues me tengo que ir en calafia y sí es algo difícil. ¿Por qué? Pues se da cuenta, hay unos calafieros que no se paran y otros sí se paran, son muy amables y todo, pero hay veces que pues nada y tenemos que estar esperando y todo eso, pero sí es algo complicado. Víctor también tiene la ayuda de su hermana mayor, Yulis Alejandra Favela, de 18 años, quien desde los 10 años ha tenido que asumir el liderazgo maternal de la familia. Su madre los abandonó 8 años atrás. Aún así, está dispuesta a seguir adelante con sus hermanos. Tenía que hacer algo y la verdad, sí fue un poco como para decir, no, pues a seguirla adelante y ayudarle a mi papá y pues ahorita estoy trabajando y estoy estudiando, gracias a Dios. Y pues hay que enfrentar esta vida así como nos tocó. Pese a la adversidad,
La situación en que vive esta familia, el padre y cuatro hermanos no pierden la fe en que Víctor logrará vencer el cáncer. Pero para ello ocupa ayuda de la comunidad y puede realizarlo a través de una llamada telefónica al celular 664-818-5016. Con imagen de Jorge Madera, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez. Creo que son de estos casos en donde somos un poquito más empáticos cuando tenemos casos cercanos de cáncer, pero creo que en este caso yo apelaría a todos los que tenemos la fortuna de tener hijos sanos y en modo de agradecimiento apoyar al patronato del Hospital General, porque apoyan a este y a muchos otros niños. Ahorita él empezaba la historia diciendo, ya recibí esto de la señora tal y recibí esto. ¿Cómo puedes cambiar la vida de una criatura? Y sabemos que los tiempos son complicados, pero el otro día le presentábamos una cápsula en donde específicamente el patronato del Hospital General tiene ya armados unos kits que apoyan a estos menores y puedes comprar uno o dos solamente accesando o accediendo a la página. Entonces, bueno, cualquier posibilidad que tenga de hacer una diferencia es bienvenida. Aunque sea pequeña, aunque sea mínima, pero si usted puede, incluso sabe cómo, cuando no está dentro de sus posibilidades el dar, dentro de sus posibilidades sí está el compartir la información. Ahí está el teléfono anotado, ahorita se va a quedar este noticiero, se va a quedar grabado, pero usted puede regresarle y ver la información una y otra vez para ver en qué momento podría usted decir, ¿sabes qué? Tengo un compadre al que afortunadamente a él sí le está yendo mejor que a mí, creo que podría ayudar a este señor en una chamba, al niño con esto. O sea, a lo que voy es que si de mutuo, si tu cartera, si tu economía no te lo permite, creo que siempre puedes compartir la información para que otros que no la vieron la tengan. Hay una forma de hacerlo y siempre hemos sido solidarios. Me parece que en México siempre hemos sido buenos para unirnos, para apoyar, pero me parece que el haber vivido todo este tiempo en pandemia nos hizo todavía más, nos enseñó a trabajar en equipo, ¿no? Sí, todo lo que se hizo justo en el Hospital General en favor de las personas que estaban como primeros respondientes, de pacientes, de amistades que sabías, bueno, ahorita yo tenía chats en donde ahorita se necesita un tanque de oxígeno y tenías el contacto, todo esto creo que no debemos perderlos, ya lo adquirimos durante la dificultad de la pandemia, hay que continuar con esta actitud. Pues ahí está, si en su corazón está ese pequeño rinconcito donde a veces le escarba la necesidad, porque dar también es una necesidad, ¿eh? Como tomar el agua, como tomar una siesta, como dormir bien, descansar, como comer, dar, y dar de corazón también debe de ser una necesidad que tenemos que alimentar seguido, que tenemos que saciar, quiero decir, lo más seguido posible. Dar información, dar una palabra de apoyo, dar económicamente, que también es muy necesario, donde se pueda y cuando se pueda. Definitivamente, y bueno, vamos a dar un giro radical a la información y nos vamos a ir al fin de semana, porque ya decíamos que gracias a Dios es viernes, y vamos a ver o cuáles son los planes de los tijuanenses. ¿Tú qué vas a hacer el fin de semana? Ya decías del festival. Ya, sí, lo más seguro es que visite familia en Ensenada. Excelente, pues vamos a ver la siguiente cápsula. De Semana Santa serán disfrutadas por miles de baja californianos, pues nos platicaron que más que seguir una tradición religiosa, lo importante en estos días es la convivencia familiar, sea saliendo a algún lugar turístico o en casa. Pues por lo regular no salgo en estas fechas porque hay mucha, bueno, sí, en todas las playas está lleno, en todos los lados igual, entonces prefiero quedarme en casa tranquila. Ya después se tomó otras vacaciones. Ya después, pasando Semana Santa, me las tomo. Por ello, el destino favorito de cientos de ellos es la playa. Esperemos en Dios que sí, venga la gente, porque es lo que esperamos, de ellos vivimos, ¿verdad? Ya. Y ahora con semáforo verde, a lo mejor un poquito más de afluencia. Pues sí, porque ya nos dieron luz verde de trabajar, porque la playa estaba cerrada. Ahorita aproximadamente hay 7 meses que se abrió y está bien.
Pues ya no salimos de casa, ya no regresas hasta dentro de 2 semanas. ¿Aquí entonces va a vacacionar? Sí. ¿De dónde es usted? De la Ciudad de México. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece Tijuana? ¿Las playas? ¿Ha visitado algún otro lugar turístico? Pues ahorita andamos aquí en las playas, venimos allá de Plaza del Río, fuimos al cine de La Bola. La semana pasada, según el reporte de bomberos de Tijuana, en playas se registró una visita de más de 2,000 ciudadanos. Con imágenes y producción de Tania Hernández, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos. Ya lo mencionábamos, perdón, ya fue. No, 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 dale, dale. No, dime. Ah, no, es que yo te iba a hacer una pregunta y siempre lo he comentado con propios y extraños, cuando se dan estos temas. ¿Qué sería de Baja California? ¿Qué sería de nuestra costa si tuviéramos un clima más con tendencia al calorcito? O sea, playa y entonces el clima idóneo para estar en la playa sin broncas casi siempre, porque tú lo sabes, los que vivimos aquí lo sabemos. Ir a la playa no siempre es poderte quitar la camisa y andar tomando el sol. Es complicadísimo aquí. Precisamente a eso iba, porque ayer platicábamos que la temperatura estará ascendiendo cuando mucho el fin de semana a los 22 grados centígrados. Que no es nada para la playa. Que en la costa sobre todo se siente, la sensación térmica a lo mejor es como de 18 grados. Exacto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para empezar, creo que habría una explotación de la playa como tal, porque habría resorts o hoteles multinacionales, claro, o cadenas de hoteles instalados ahí. Ahorita no los hay porque pues el clima no lo permite y yo creo que el hospedaje que actualmente tenemos es suficiente. Oye, ya que hablaste de este tema, no quiero revolver chile con pozole, ¿no? Pero Lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer. Porque siempre he traído esta duda, esta inquietud. Cuando tú vas hacia Ensenada, ¿cuántos accesos ves hacia el mar? Hacia la playa, una playa decente. Nunca me fijé. Solo uno. ¿De el descanso? Sí, claro, a la mitad. Bueno, poquito antes de llegar a la mitad entre Rosarito y Tijuana. ¿Y si te fijas, no hay otro toda la costa está la bloqueada? Fonda? ¿Dónde? La Fonda. Hay otro ahí, ¿no? Bueno, pero pues tendrías que estacionarte en la Fonda y pedir permiso para bajar. Ah, tú dices accesos vehiculares. Sí, accesos vehiculares, que haya pues acceso público. Solo hay uno, realmente. Toda la costa está vendida. Son fraccionamientos pegados unos con otros. Son bardas perimetrales. Por eso, precisamente en la misión, en la temporada que sea, si son vacaciones o si hace en poquitito calor, ya vemos que está una conglomeración. Exacto, en porque esa zona. Porque es el único, Alejandro. Tienes razón. ¿Tenemos acceso a playas de Tijuana? Pues sí, pero ¿cuándo ha encontrado usted un, digamos, acceso franco, directo, con estacionamiento correcto? Lo voy a decir, y disculpe quien se ofenda, pero es la verdad. Es una de las zonas, la de la orilla, donde está el malecón, más feas que puedes encontrar en playas de Tijuana. La que debería de ser la de mayor plusvalía, cuando entras pegadito al monumento de los Binacional, donde está luego la barda, empiezas a ver construcciones que se están cayendo, zonas que parecen invadidas, áreas donde de repente desprende un olor como si estuvieran quemando petate muy fuerte. De repente te da miedo caminar, hay que decirlo. O sea, si tú te fijas, lo que debería ser una zona de mucha plusvalía o la de mejor plusvalía en Tijuana está brutalmente abandonada. Sí, fíjate que hicimos recientemente una cápsula precisamente con Tania y Lorda, nuestras productoras, en esa zona, y estábamos paradas haciendo unas tomas porque recientemente rehabilitaron esa zona del malecón. Y algunos artistas urbanos habían hecho en la banqueta algunos dibujos, había quedado muy padre, estábamos haciendo eso, y el olor era insoportable. Oh, sí. Realmente no era agradable estar parado en una zona en donde se han invertido millones en habilitar, en donde incluso los dueños de comercios hacen esfuerzos constantes para que se vea bonito, para que la gente esté cómoda, pero el olor realmente sí es insoportable. Y sí creo que cuando hacen los festivales populares ahí donde meten banda y grupos y cuando se va la gente, híjole, me da ese sentimiento de penita ajena, de ver que como sociedad no aprendemos a llevarnos nuestra basura, que dejan un cochinero, que avientan las... Bueno, siempre lo decimos como a manera de chunga, pero no es cierto, o sea, es verdad. Pañales de los niños que dejan ahí
La bolsa de papitas, el paquetaxo, la de Coca-Cola, el spray, todo lo van aventando ahí y es una tristeza. Ese mismo día analizábamos si había botes de basura, porque decíamos, bueno, a lo mejor no hay, la gente igual tampoco se la lleva a su casa y no sabe qué hacer con ella y por eso está regada por todos lados. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que sí había. En algunos casos grandes, en otros más pequeños, pero en las esquinas. Nada más la gente tiene que caminar un poco para pues tener esta conciencia. A una hora del día ya se desbordan. Pero, sí, sí. Pero bueno, en esa misma zona, no en la playa específicamente, sí, ¿no? Pero bueno, este fin de semana sabemos que las playas están listas y que a pesar de que las temperaturas no van a estar como quisiéramos, cancunescas, como dice Luis Eduardo, pues sí son de alta afluencia y esperamos tanto que la gente tenga la conciencia para limpiarlas como para tomar todas las precauciones que sabemos que Protección Civil y Bomberos siempre ha sido muy insistente. Y bueno, mire, si ya van a estar por estos rumbos, y lo suyo, no es, digamos, el caviar, ni tampoco un tomahawk de 1,900 pesos ahí en el valle, ¿qué le parece que veamos más tacos, más opciones de tacos, comida rica, accesible al bolsillo? Tijuanense que se respeta se lanza cada domingo por una buena birria, ya sea para curar las penas, la cruda o porque amanecimos de buenas. Y es por eso que esta tercera y última parte la comenzamos en los tuetánicos de Cuesta Blanca. Dicen ser los originales en la birria con tuétano. Y para eso levantamos a Kimberly tempranito, a madrugarle porque la comedera ya comenzó. Estamos en los límites territoriales de Tijuana y playas de Rosarito, en donde también se la discuten con la birria. Y prueba de ello es este manjar que está usted a punto de ver cómo lo degustan. ¿En los tetánicos? Así nomás se lo digo. Se lo sirven blandito o durito según te guste el taquito. Con extra de carne o con su respectivo tuétano. Y ese mero es el que llevarán hasta el Secud al Festival del Taco y la Salsa. A ver, Miki, bautízalo como se debe y dinos qué tal sabe. En las mañanas un buen taquito de birria no puede faltar y el día de hoy nos encontramos justamente en las instalaciones de Los Tuetánicos, antes El Vecino, donde se enfocan principalmente en qué es birria con tuétano. De este lado tenemos una quesabirria, taquito dorado con tuétano, que se mira delicioso, bien doradito como me gustan. También tenemos una tostada con tuétano y por aquí la orden de tuétanos, que es lo que los identifica claramente. Y aparte de que van a estar presentes para que no se lo pierdan, 16 y 17 de abril, Los Tuetánicos. Cruda, curada, mente relajada y el cuerpo como el mango. Y ahora sí, lo seguimos más para el fondo, porque en Rosarito nos está sorprendiendo. Tanto, pero tanto que nos vamos hasta Primo Tapia. Allá, a un mercado sobre ruedas, una segunda, un tianguis, una pulga, como usted lo conozca. Y es que acá, en estos lugares, no me va a dejar mentir, también hay cada sorpresa gastronómico que, ¡ulala! Ni en Francia, oiga. Por eso comeremos carnitas, las meras carnitas tradicionales que te dejarán el paladar como el pueblo de la 4T. ¡Feliz, feliz, feliz! Y continuamos con el recorrido del Festival del Taco y la Salsa y Carnitas. Víctor e Hijos va a estar presente este 16 y 17 de abril. Cheque nada más los taquitos que me voy a comer. De este lado tenemos de carnitas, de maciza, de costilla y de surtido. Y se miran deliciosos. Los vamos a probar ahorita. Y recuerden que ellos van a estar presentes. Y estamos justamente aquí en Rosarito. Los vamos a probar. ¡Mírala! ¡Qué traviesa! ¡Bien entrona! A ver cómo llegas al festival, condenada. Deja algo para los que nos veremos en el Secud, porque seguramente allá nos encontraremos. 16 y 17 de abril, Festival del Taco y la Salsa 2022. ¡Hasta la próxima y buen provecho! Oye, Luis, qué chistoso que en esa nota estoy viendo los créditos, iban como tres realizadoras, tres reporteros, creo que hasta la jefa de información fue a esa nota, cuando normalmente nos mandan a ti y a mí, si bien te va con un
una productora realizadora que maneja cámara y dron. ¿Por qué decía supervisora de salsas picosas y no picosas, Katia Bustillos? ¿Por qué? No entendí, no entendí. ¿En qué momento la directora de este emblemático canal? Catadora de tacos, iba a marketing también, a ver qué pasó. A ver, ¿por qué tanto crédito y ni siquiera así como de, mira, ¿qué es eso? El gordo de Tijuana, iba la productora, camarógrafo. Ah, dirección. Ándale, falta iluminación, nada más y... Jamás he ido a cubrir una nota con director. Asistente nunca. De fotografía. Ni, o sea, productora, realizadora. Ni el pero Chivo Lubezki tiene jamás. Tanta gente, oye. Ni Alejandro González Iñárritu se lleva a ese crew. Ahorita la que seguía era maquillaje y peinado. La envidia hablando, ¿no? Oye, pues no nos llevaron. Qué bárbaros. Yo sí, oye... Estaba viendo que la nota abre con unos tuetanitos. ¿Eres de tuétano o no? No, no me gusta el tuétano. No, entonces no puedo conversar esto contigo, pero usted... Discúlpame. Usted que me ve en su casa y que sí come tuétano, ahora como nunca, porque ya existía desde antes, ¿recuerda que antes el hueso lo pedía para el perro? Es increíble la cantidad de años que pasamos pidiéndole al carnicero huesitos para el perro. Por eso el perro se volvía loco, porque le dábamos tuétano. Porque antes no era tan famoso. ¿Ahora tú te comes el hueso o qué? No, es que ahora, oye, hasta en el César vas y pides tuétano y te lo venden como si fuera tuétano de unicornio azul. ¡Qué bárbaro! Pues no me gusta, pero cada vez que voy al César, con quien vaya, es lo primero que pido. Sí, o por ejemplo, hay otro restaurante allá que está riquísimo, Baja Nostrum se llama. Vas y te dan, pues me llevó Pablo. Pablo, ¿ah, sí? Pablo Arragán. Sí. Y ahí también te dan unos tuetanitos riquísimos. Pero ya dices, ah, caray, mira. Hubiera pedido otra parte del animal con más carne. Porque dice la audiencia que por estarlos antojando, ahora tú los vas a tener que invitar tuétanos. Sí, pero además es bueno, en vitamina no sé qué y en vitamina no sé qué. ¿Ah, es sí? Bueno. Como sí. Nos hubiera gustado que Tania, Lordan, Keila y todos los que fueron a estar. Nota nos hubieran llevado también a nosotros. Es que no fue una nota, fue un reportaje de investigación a fondo. Ajá. Y eso es lo que tú no comprendes, Alejandra. Reportaje de investigación especial de gastronomía. Para promover el taco en Tijuana. Muy bien. Antes de despedirnos, vamos al siguiente video. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, toda es felicidad. Se vio doloroso eso. No, pero el de la ola, ¿nunca has intentado surfear en esas olas artificiales no de chorro? No he intentado surfear, pero sí la ola me ha dado unas. ¿Sí? ¿Sí te ha arrastrado sí, feo? Sí, bastante. Yo una vez me quise subir a una de esas olas artificiales, nada más perdí $15 dándome golpes y golpes. Y la peor parte es cuando sientes... Que el calzón, bueno, yo llevaba una tanga azul agua, así. Ahí sí, y como traía a Nemo. Claro, está? Claro, ajá. Buscando a Nemo. Sí, jamás lo encontré, oye, porque hace, el agua a presión en el cuerpo de uno hace travesuras indecibles. Como los toboganes, que al caer te termina sacando por acá el traje de baño. Ay, no, bueno, diviértase muchísimo ese fin de semana.
todo con precaución para que el lunes estemos todos de regreso dando cuenta de lo divertido que fueron estos días. Acá los vemos, mire, ahí, no está acá. Ya me lo volvieron a quitar, nunca le doy. Ahí está, 1-98-96-89-663, para que nos mande sus videos, sus comentarios y sea también un reportero ciudadano, o nos siga en @oficialzonamx en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Hi-Fi y en MySpace. Lo esperamos el lunes 6 de la tarde, Notizón MX, redefiniendo la información. Namaste.